Valencia, un ejemplo de lluita y resistencia. Radio Front es Valencia, toda una historia, el presente, la lluita del pasado. Radio Front es Valencia, lluitant pel futur de totes i tots. Radio Front es Valencia, suavens del carrer, el vostre futur està xoc, surt del forat. Alça el cap, no et deixes xafar. Radio Front es Valencia, la seua senya d'entitat, d'alçar la veu i denunciar al carrer. Que s'entere la gent, Radio Flautas Valencia, molt de flow. Radio Flautas Valencia, molt de flow. Bon dia, companys i companyes. Avui és un dia per a recordar. En primer lugar, dar les gràcies a totes i tots els companys que assisten a este acte. Hemos aprovechado que mañana 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Nuestras compañeras, compañeros, amigas y amigos, según la ONU, se quieren comprometer a reforzar los sistemas de cuidados y apoyo que respetan la dignidad de las personas de edad y las que prestan cuidado. Esto está muy lejos de la realidad, porque a día de hoy las personas mayores valoramos muchas cosas, cosa que ellos no valoran, ni valoradas como tal, como personas con experiencia que nos han dado la vida. En otras sociedades más primitivas se les considera un banco de sabiduría. No están remuneradas a muchos de nosotras y nosotros. Después de trabajar durante toda la vida, nos han puesto trabas a la hora de nuestra jubilación. Nos apartan si no estamos con las nuevas tecnologías. Y ya ni qué hablar si nos referimos a la asistencia sanitaria, las residencias y demás. Para todo ello estamos los yayoflautas, que sin darnos cuenta ya somos personas de edad, aunque no de mentalidad, y venimos de una sociedad que nos hemos tenido que hacer todos nosotros. A base de huelgas, reivindicaciones, salidas a las calles, panfletos, que os voy a contar a vosotras y a vosotros que no sepáis. Por lo tanto, hay que seguir batallando para mantener todo esto lo logrado y no restar. A continuación os haré una pequeña historia de lo que son los yayoflautas en Valencia. Los yayoflautas empiezan en 2011 a reunirse gente en calles y plazas. Son amigos, son compañeros de trabajo, y a partir del 15M es cuando los yayoflautas ya se conforman como tal. Desde ahí hemos empezado a todas las concentraciones. A todas las concentraciones. No hemos podido ponerlas todas porque solo era un poco de historia. ¿Ves? Pásanles. Esto es un poco de historia. Luego hemos estado en las manifestaciones, que también es una recopilación de lo que hemos ido haciendo. También hemos sido personas... Pasa, Carlos. Hemos ido contra la corrupción en sus momentos. Veis que estamos ahí en el Palacio de Justicia y en las auditorías a la Seguridad Social. ¿Ves subiendo? Las mujeres de los yayoflautas hemos estado siempre en primera fila, como veis ahí. También hemos estado en viajes a Madrid, a las manifestaciones y otros viajes. Como sabéis, somos republicanos la mayoría, y como tal hemos ido a todos los actos que han convocado sobre la República. Pasa. Las asambleas de COESPE. Solo pongo las dos últimas asambleas de COESPE, porque son las que más cerca tenemos. Luego hemos estado en el primer encuentro de mujeres pensionistas, que fue todo un hito en su momento. Varios. Ahí, como veis, ya estamos de fiesta, estamos en Granada, hemos estado en muchos sitios y hemos ido... Los yayoflautas no solo han sido de reivindicar, también hemos sido de ir conociéndonos como personas,
de crear amistades, amistades que duran, y esas amistades nos han llevado también a hoy a homenajear a unos cuantos compañeros y compañeras. Yo pido que en este momento Félix Cañego lo tendremos que ayudar a subir, que suba al escenario. O lo puede hacer desde abajo el compañero Félix. El compañero Félix lo hará desde aquí abajo, porque la verdad subir aquí arriba. Vale, Paco. Ya estás bien ahí. No, que no se ve lo que hay detrás. Pasamos el micro bajo. No hará falta que subáis nadie, sino que desde ahí os iremos dando los regalos. En cada cas dels homenatges farem una xicoteta presentació. Tinc l'honor de fer la de Félix Cañego. Bé, va escriure Bertolt Brecht que hi ha persones que lluiten un dia i són bones, hi ha altres que lluiten un any i són millors, altres lluiten molts anys i són molt bones, però hi ha qui lluita tota la vida i se són les persones imprescindibles. I avui, per tant, és un homenatge a alguna d'aquestes persones imprescindibles, i a més, però avui en representació pues, les quatre que farem. Una d'aquestes persones, sens dubte, és el company Félix Cañego, per la seva lluita de dècades des de la joventut lluitant pels drets i les necessitats presents i futures de la seva i la nostra classe, que és la classe treballadora. Emigrat a València amb la seva família del seu poble natal, Mota del Cuervo, com tants mils de persones en aquella època negra del franquisme, des de la seva joventut va participar en la lluita contra la dictadura. Moltes i molts de nosaltres el coneguem des de fa molts anys, en el meu cas dècades i dècades, i sempre amb aquesta disposició a lluitar per les causes justes. El recordem en el seu treball al sector del taxi, pels drets dels treballadors del sector, la dignificació de la professió. Jo personalment el recorde junt a altres companys del sector, per dir alguns, Bernardino Reolit, Juan Guardeño, que està per ací, sempre disposats a lluitar pels seus drets i els de tota la nostra classe. En el meu cas, una de les satisfaccions més grans és haver pogut compartir militància política i ara en Iaio Flautes i la lluita per les pensions amb persones com Félix Cañego, persones que per la seva consciència de classe ho han donat tot a la lluita desinteressadament durant molts anys. Persones que, arribada a la jubilació merescuda, no han abandonat els seus ideals ni la seva lluita, perquè en qualsevol fase de la vida es pot lluitar per una societat millor. Així com conta el seu llibre, algun dels seus llibres, perquè no només hi ha este, sinó que hi ha més, com potser sabeu, a finals de 2011, junt a altres persones ja jubilades, van sentir la necessitat de continuar la defensa de les seues idees en una nova realitat, que és la de la jubilació. I així van participar en la Constitució a finals de 2011 del col·lectiu de Iaio Flautes de València, com a forma de continuar en la lluita pels ideals de sempre. Per a mostrar el seu caràcter, per a qui no el conega, crec que tots els coneixem més o menys, llegiré alguna frase del seu llibre, són frases tretes del llibre. No? Diu, seguiremos luchando hasta que las cosas cambien porque no tenemos más remedio que hacerlo porque tenemos razón. Nosotros podemos perder una batalla, pero si no luchas ya la tienes perdida. Esa es una gran veritat que la història confirma reiteradament. Un movimiento sin conciencia de clase es un movimiento condenado a desaparecer. Y si no cuenta con el respaldo de la clase trabajadora, tiene los días contados. Esta generación luchó contra el franquismo para traer la democracia y la libertad y lo seguirá haciendo para que disfrutemos de unas condiciones de bienestar básico garantizado estatalmente. Amb això crec que queda clar el caràcter del company Félix, un company, un camarada, que és sens dubte un dels imprescindibles i a qui avui retem un merescut homenatge. Ara va fer. Como veréis aquí, están escenas donde está el compañero Félix Cañego, siempre en la lluita ella ahí.
en primera fila. Ahora tienes que posar a Poli. Tienes que posar a Poli. ¿Ves? Sí. Bueno, ahora vamos a homenajear. Vale. Posa Cañedo, posa Félix, que no escucha tengo. Ahí. Posa. Bueno, buenos días a todos. Y yo solamente unas palabras diciendo que este es un trabajo más de los yayoflautas. El tema del homenaje, aunque yo estoy entre ellos, a los compañeros, es porque en realidad debemos comenzar ya a hacer también valer a aquellas personas que se han demostrado en la historia, tanto sindicales como sociales en estos momentos, y por eso digo yo que el tema del homenaje es un tema muy sentido, es un tema que es un trabajo nuevo. Quiero decir que de aquí en adelante uno de los trabajos de los yayoflautas debe de ser también reconocer el trabajo de aquellas personas, hombres y mujeres, que están, digamos, todos los días ahí en la calle. Y una de las mejores trabajos que podemos hacer para una persona es precisamente reconocerle su labor durante muchos años. Yo, como soy uno de los primeros que hay en los yayoflautas, la verdad es que ya se han muerto algunos de los compañeros y compañeras que iniciamos el tema de los yayoflautas, que, como digo yo siempre, y lo digo en mi libro, lo digo siempre, somos hijos del 15M. Otra cosa es que el 15M no ha sabido la clase obrera, nuestra clase, no ha sabido valorar la importancia que tiene el fenómeno del 15M en la historia de España. El 15M es un fenómeno, lo mismo que ahora últimamente, pues es un fenómeno las personas mayores. Quiere decir que las personas mayores tenemos un espíritu de tal forma que el sistema no va a poder con nosotros, por mucha fuerza que tiene el sistema y muchos medios para ir cara adelante. Pero nosotros tenemos un espíritu de haber luchado y habernos forjado dentro de la lucha, y más ahora que estamos con compañeras y compañeros que son como nosotros, igual. Gracias por el acto y por el premio. Bueno, el premio, para qué deciros, estará en mi casa en el mejor sitio. Gracias a todas. Bueno, ahora vamos a rendirle homenaje al compañero José Polo. Y por lo tanto, Polo, si puedes pasar, y si no... Nuestro compañero Pepe Polo es de las personas que el poeta Bertolt Brecht, que ha citado antes Paco, consideraría también de los imprescindibles, de esas personas que no es que den poco o mucho, sino que lo dan todo y siempre, de las que se dan. Porque Pepe lleva la militancia en su ADN, antes en su trabajo como sindicalista, luego jubilado como yayoflauta. Ha sido, es y seguirá siendo militante, luchador, trabajador comprometido. Como sindicalista, trabajador incansable por los derechos laborales y humanos de los trabajadores y de toda la clase trabajadora, con conciencia de clase. A yo que val es la conciencia de no ser res si no se es pobre, que decía Estelles. Y como yayoflauta ha sido, es y seguirá siendo animador del colectivo. Animador, que transmite ánimo porque lo tiene.
porque lo vive como propio. Gracias, Pepe. Militante laboral y sindical y militante de la vida. Como lo estamos viendo, luchando por la vida contra la enfermedad y contra todo lo que la amenaza, entre otras el desánimo. Por la vida y por una vida digna, con dignidad. Ahí tampoco cabe retirada ni rendición. Hay momentos mejores y peores, pero siempre la vida por delante. No solo vivir, sino vivir con dignidad y defendiendo las causas que dan sentido a la vida. La justicia, el amor, la humanidad, la dignidad, la solidaridad. Esas causas que llenan la vida de vida. No basta vivir ni sobrevivir. En la salud y en la enfermedad, lo importante es darlo todo. Como tú, Pepe. Imprescindible. Gracias. Pero que no me vas a poder poner la altura. Me siento, compañeros y compañeras. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Que sepáis que me estoy viendo vivo. Gracias a vosotros estoy viviendo una época jodida. Pero gracias a vosotros y en el apoyo que encuentro, ahora que me mantenga en esta posición, el día 8 me voy a operar otra vez. Pero tengo esperanza de que al final podamos un día hacer una progreso para todos vosotros y vosotras, que son las que de verdad merecéis el tema. Creo que al final nos queda mucho camino y espero recordar una manera como vosotros y vosotras. No digo más, por favor. Todos, gracias a todos que habéis venido, y sobre todo a la gente que ha venido desde lejos. Falkin, por ejemplo, viene desde eso. Muchas gracias a todos y a todas. Y espero que al final nos sigamos viendo las calles. Y luego también estoy encantado de haber visto a gente nueva, a gente que hacía muchos años no lo veía. Y os digo, os echamos en falta, nos necesitamos. Por favor, un saludo. Bueno, ahora el homenaje es al compañero Antonio de la CGT. Como veréis, no teníamos muchas fotografías de él, pero sí que algunas está con gente que hoy es homenajeada junto a él. Antonio. Buen día, buen día. Buen día. No sé, 60. Antonio, ¿dónde estás? Vale, me le fete en castellano, pero bueno. Va. Antonio Pérez Collado es una persona que se ha formado a sí misma, un luchador de base. Ya desde su juventud se da cuenta de la explotación capitalista y despierta su conciencia libertaria y sindical, que continúa hasta la actualidad. Desde hace ya mucho tiempo es un histórico de la CGT, sí, donde desarrolla numerosos cargos a través de 36 años, pero me han dicho 36, pero creo que va a ser más, siendo delegado del comité de empresa en la Ford, ostentando diferentes cargos en el sindicato de metal y la secretaría general de la CGT de País Valencia y Murcia durante muchos años también. Ya de jubilado,
participa de forma activa en las asambleas de jubilados. También, aparte de su faceta humanista, tiene la de escritor, con un total de una docena de publicaciones. Otra faceta es colaborador de Radio Clara y como tertuliano los viernes, participando en numerosas plataformas como el Ateneo al Margen, Tanken Conference, etc. Por todo ello, deducimos y afirmamos que es una persona sensible a las injusticias de esta sociedad, en la que pone todo su empeño para mejorarla y cambiarla. Por todo ello, te lo agradecemos con este socarrón. Bueno, pues nada, tenéis que llegar. Va a bajarme el micro. Nunca he querido un Oscar porque pensaba que nunca llegaría al micro. Vale. Bueno, pues lo primero es gracias, ¿no? El que te hagan homenajes tiene dos facetas, ¿no? Una, que estás contento, evidentemente, porque hay gente que te reconoce algún mérito. Y otra, porque ya ves que eres mayor, evidentemente. A los jóvenes nadie les hace homenajes. Pero bueno, en ese caso, muchas gracias, ¿no? Ya lo ha dicho la compañera, que tenía alguna duda, pero lo ha hecho muy bien. Ha contado cosas de mí. Yo creo que no soy tan importante. Como libertario que intento ser, porque eso es difícil, a mi edad todavía no se ha llegado, te quedas siempre como aprendiz de libertario, ¿no? Pero para mí cuenta más la gente necesaria. Nadie es imprescindible, pero necesarios somos todos. Y incluidos pues todos y todas las que estamos aquí, evidentemente, y muchos más. Si no, no haríamos nada. Entonces yo creo que no he hecho nada especial, no sé los criterios que habéis seguido para elegirme, en todo caso, pues muy agradecido, pero como digo, no me considero importante, ni muchísimo menos. He hecho lo que estaba en mi mano, lo que yo creía necesario, empezando por los 40 años que estuve en la FOR, donde hice cientos de cosas, pero bueno, como otros muchísimos compañeros, incluso yo no fui víctima de despidos, como si los hubo, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos, luego también en la CGT y ya me jubilé, pero para mí era una etapa más. Simplemente que no tenía que madrugar, no tenía que ver el careto a mis jefes, y eso sí es un aval, te rejuvenece. Pero he seguido militando en la CGT, en el Ateneo Libertario, y bueno, también me gusta un poco escribir. No quiero decir que sea bueno, ni que sea escritor, ni muchísimo menos. Me ruborizo cuando me dicen lo de escritor. Pero bueno, sí que he escrito un montón de cosas. Lo aprendí porque tenía que escribir allí las hojas de la sección. Entonces me habitué a escribirle a la gente con lenguaje sencillo, muy, muy corto, porque los obreros no leen mucho, por desgracia. Y entonces, pues quizá ahí es donde aprendí un poquito a escribir y hablar. Que hablar tampoco se me daba muy bien. Ahora no he mejorado mucho, pero por lo menos puedo aguantar y tengo experiencia, ¿no? Y bueno, pues eso sí, hemos hecho pues 10 libros o 12, más de 500 artículos. Es decir, me gusta mucho analizar las cosas e intentar explicarlo a la gente, que a mí me sorprende que no entiendan las cosas que están pasando, ¿no? Y por tanto, pues esa es mi obsesión, ¿no? Intentar llegar a la gente y avisarle de lo que se nos viene encima, ¿no? Entonces yo creo que el homenaje pues tiene que ser para todos vosotros y vosotras, Rollo Flautas, que hay que ver la moral que habéis demostrado y la constancia, ¿no? Yo no he ido a todas las concentraciones, sí he ido a muchas. Otras veces me pasaba por la plaza del ayuntamiento antes de ir a Radio Clara porque coincidía a veces el día, en fin. Pero bueno, he estado ahí, no soy tan constante como vosotros, pero sí que desde CGT pues intenté agrupar un poco a los pensionistas que hay allí, que son muchísimos, evidentemente, no todos acuden, pero intentar mantener un poco la llama esta y la necesidad de que nos organicemos y peleemos. Ya lo hemos dicho antes, no solamente las pensiones, sino todos los servicios sociales y los derechos que nos están quitando, las reformas laborales, que de vez en cuando nos cae alguna, y por tanto, pues mientras tengamos fuerza, yo creo que hay que seguir ahí, porque nadie es imprescindible, pero necesario sí que somos todos y todas. Así que muchísimas gracias a los que estén aquí y a los que han organizado esto. Vale. Ara ve la única dona que avui serà homenatgeada. És una dona que, com diuen en el meu poble, ha sigut, és i serà mestra d'escola. No cal dir el currículum que té la companya perquè, a part d'escriure, a part de donar classes, a part d'estar en tots els puestos, és una dona que lluita
per el benestar de totes les dones. I la tenim en tots els puestos i des de Coespe ha estat en nosaltres, tant en les assemblees quan ha vingut o en el primer encontre que tingueren feminista, que vingué només per estar en nosaltres en la concentració i no pugué vindre al que fem després. Què dir de Bea? Bea és l'amiga, és aquesta persona que pots confiar en ella. Com dir-ho? Sempre que ens ha fet falta, i a mi en particular, sempre que m'ha fet falta l'ha tingut ahir. La tenim i ara el mèrit que té, el més important en aquests moments, és que és la portaveu de la Intersindical Valenciana. Una dona al front, que està ahí, que està en totes les lluites, ja no sols en la de les dones, sinó que està en sanitat, en ensenyament i en tot allò que el seu càrrec li fa. No sé què dir més de Bea, se podrien dir moltes més coses, però jo només vull donar-li les gràcies per tot el que ha fet per nosaltres i la bona persona que és. T'entregué jo el premi. Bueno, Bea, antes de que mos digues res, hem volgut comprar dos companyes uns clavells per ajudar, una senyera perquè és teua i un groc que tu el portes molt dins. Abans i ara sí que és el més important, el que li hem fet als iaioflautes. Ella sempre està en nosaltres. Uf, bueno, envolvuda Pepa. A mi no me costa molt parlar, però després d'este momentasso me costarà un poquet. Quan em va telefonar la camarada Pepa per a dir-me que això, que em donàveu, que em fèieu un homenatge, que em donàveu, que em fèieu este reconeixement, a part de saltar-me el síndrome de la impostora, que mos assalta, i em va saltar el síndrome de la intrusa, perquè sóc l'única que no és pensionista, que està entre les persones reconegudes. Rebre este reconeixement amb companys com Fèlix, com Polo i com Antonio és un triple honor, i que tantes cares amigues que esteu ací, que hem compartit tantes coses, doncs hàgiu pensat que jo em meresco això, doncs és per a mi totalment impensable. De fet, li vaig dir a Pepa, però Pepa, de veres? I em va dir, sí, sempre estàs... Bueno, jo intente retornar-vos un poquet de tot el que vosaltres em doneu a mi només com a persona, no només com a persona, sinó el que ens retorneu a les persones que no estan jubilades com a societat en el conjunt. Jo ja no sóc tan jove, que comentava Antonio, que aquí som tot tal. Bueno, jo, a mi ja l'arròs se m'ha passat per a moltes coses, per això he demanat wifi de guà en el menú. He preferit la fideuà, però bueno, bromes a part, jo formo part d'una generació que ha sigut educada per dones molt valentes, per dones que no ho heu tingut gens fàcil. Per dones que teniu un potencial grandíssim quan teniu la meva edat i éreu més joves que jo, però que les circumstàncies que vivíeu no vos van permetre desenvolupar-lo. Així circumstàncies pareix que algú li sàpiga mal que s'hi diguen, que és la dictadura franquista. Perquè el feixisme és fonamentalment masclista. I totes les que esteu així
ho heu patit. I ara no és que estiguem molt, molt, molt millor, però bueno, estem algo millor. Estem un poc millor, que diu ahir Mari Carmen. Estem un poc millor i si estem un poc millor és gràcies a totes les persones lluitadores com les que esteu ací. A totes i tots vosaltres. Tenim una responsabilitat grandíssima les persones que no estem jubilades encara, que és la primera, agrair-vos tota la feina que heu fet i segona, continuar aquesta feina. Perquè vosaltres, com sempre dic, no lluiteu només per cobrar unes pensions dignes ara, sinó perquè les persones que no la cobrem la puguen cobrar en un futur. I m'agradaria acabar fent meus uns versos de Maria Mercè Marçal, que els he adaptat un poquet, i ara veureu per què. És que, bueno, abans dels versos, vull que en recordar-me de ma mare, que als 12 anys la llevaren de l'escola per a treballar en la màquina de filar, i vull que en recordar-me de les meues iaies, Glòria i Pepa, que van treballar com a burres tota la seva vida, van dur endavant la família, els fills, i van fer més hores que un rellonge, i cap de les dos han pogut cobrar una pensió digna. En record d'elles, també, doncs això, vull fer meus uns versos de Maria Mercè Marçal, que es coneixeu totes, però ja vos dic que els he canviat un poquet. Que és a l'atzar, agraïsc quatre dons. Ser dona, de classe baixa, de nació oprimida i companya de lluita de les pensionistes. I el tèrbol atzur de ser quatre voltes rebel. Moltes gràcies. Bueno, sóc un poc plorona, ja ho haureu vist. Però això continua. Els iaioflautes continuarem. I seguirem en la lluita. Seguirem fent homenatges. Seguirem ahí, en solidaritat. Tenim solidaritat en Palestina, en tot allò que passa en el món. Però sobretot, en aquests moments, jo volguera recordar a tots les iaios i iaies que ja no estan en nosaltres, però no vull que fem un minut de silenci. N'hi ha que tindre un aplaudiment per aquells que ja no estan avui en nosaltres. Un aplauso a Hortensia, que si Félix es un gran hombre, si no estuviera Hortensia tampoco lo podría ser. Hem de donar també les gràcies a la comissió que en el seu moment se va crear perquè ho han portat tot a bon terme i aixina està aixint l'acte. Ara sí que voldria que me digueren, si me calle ja i cantem. Ah, perdoneu, se me olvidava. Antes d'acabar l'acte, Toni Carrión mos cantarà unes cançons i deme unes poesies. On està el Toni Carrión? Joder, no te veo, Toni.
Bueno, entre mig, pues diré algo, perquè si no se quedem un poquet avorrits. Igual con la companya Mari Carmen ha nomenat a Hortensia, jo també voldria que nomenarem a la companya de Polo, Mara. Antonio, no sé si tienes compañera o compañero, pero enhorabuena. I com a últim també fer-li un homenatge xicotet al company de Bea, Marc, que sempre està ahí en la lluita i apoyant-nos també. Recordar que en este moment n'hi ha un company com és, sempre li dic Víctor, però és Héctor Illueca, que ha estat també en nosaltres en les lluites. N'hi ha també més gent que ha estat en les lluites i està. I estarà. Vull dir que seguirà, la vaig cridar jo a la companyera Pilar Lima i me va dir que no podia vindre a l'acte perquè està treballant i així a les 3 de la vesprada, però que vos donava un record i un aplaudiment per a tots. Bueno, ya, Pepa. Ya, ya. Bueno, lo primero decir que es una gran satisfacción estar aquí, pero me satisface más que los homenajes se hagan en vida. Y no cuando ya estemos muertos, que, como decía mi padre, la ceba al rabo. Entonces, nada, enhorabuena a las personas que habéis sido homenajeadas y enhorabuena al resto, ¿eh? O sea, sois un ejemplo. Yo había una frase que igual os suena, que decían... Aquí están, estos son los yayos flautas en acción, ¿no? Yo creo que eso lo dice todo. Bueno, ahora otra cosa. Voy a cantar en primer lugar porque es la que peor me sé. Entonces la otra para que deje mejor sabor de boca. Pero quiero que cantéis conmigo el canto a la libertad de la Bordeta. Todos tenéis la letra, ¿no? Entonces yo tengo aquí también la letra en el... No, yo creo que... ¿Qué la ves? Yo creo que me voy a aguantar. No, no, si el problema son los acordes. Abraham. A ver, no es que... Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestro sol. Levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarios, no cantar. Y los campos de siento volverán a cantar. Las espigas altas dispuestas para el pan. Para un aquel los siglos
nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que tú veamos a mañana y tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver. Para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los arrojos, sugiriendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Gracias, gracias por cantar vosotros. Bueno, ahora vamos a cantar a galopar, ¿no? Las tierras de España, la inmensa, la sola, desierta llanura, galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, la sierra de España en las herraduras. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Bravo! Deme una, que tenemos que irnos a comer a las dos. Una, y no mil. Esto es una especie de carta a un amigo recién jubilado. Que cada uno se lo tome como quiera. Alguno a lo mejor me dirá, a buenas horas, mangas verdes. Se titula, no te jubiles. Tranquilo, ya estás jubilado. Enhorabuena, bienvenido al club. No quiero que sigas trabajando, sino que disfrutes de tu jubilación. Jubílate solo de tu trabajo como obligación y dependencia. Jubílate de trabajar, pero no de vivir. No te jubiles de disfrutar de la vida, de lo que siempre quisiste ser y hacer, y el trabajo no te dejó tiempo ni ganas, de lo gratuito no remunerado, como disfrutar de tu pareja, si es el caso,
de tus hijos y nietos, de tu casa, de tu tiempo, de tus amistades, de las aficiones que no pudiste cultivar, la música tal vez, el arte, la poesía, el baile, el senderismo. No te jubiles de ser útil a los demás, a los tuyos, pero también al mundo. El mundo necesita voluntariados voluntariosos, cuidar el planeta, defender causas justas, solidaridad con quienes están peor, unirte, organizarte, movilizarte. No te jubiles de ser tú mismo, tú misma, con tu nombre. No te definas ya por tu trabajo o profesión. Eres más que eso. Hay vida más allá del trabajo. Si trabajaste para vivir o viviste para trabajar, se acabó. Jubílate del trabajo, pero no de la vida. La vida ya se encargará de jubilarte cuando toque. Tú no te jubiles de vivir, que hay mucho que hacer. Bienvenido al club y enhorabuena. ¡Bravo! Ara, companys, companyes, tenim que anar-se'n a dinar i a passar-ho bé i que l'any que ve se tornem a trobar. Molt bé, gràcies per dir-ho, company. Si voleu dir alguna coseta, podeu dir-ho, eh? Hola, mireu que bé que estem dinant. Els iaioflautes i les iaieflautes. Sobretot les iaies. Hola, bon dia. Bueno, així acabem de dinar i estem raonant una estona. Coses del passat, però també del futur, perquè pensem que tenim futur. Ara passa per allà. Roma. Pepe, hola. Hola. ¿Por qué han llegado? ¿Yo? Ay, que diga algo, no sé qué dir. Ay, no sé qué dir. Muy bien, ha salido todo muy bien y los homenajeados, perfecto. Yo sugiero para el año que viene que seamos una o dos mujercicas más, que somos muy mayores y también estamos en la lucha. Lola, para el año que viene, tres mujeres. Yo podría decir muchas cosas, pero voy a ver si acierto a ser un poco concreto. Lo tenemos bastante difícil. Los momentos que estamos viviendo son momentos muy convulsos, muy inquietantes, y tenemos que intensificar la unidad del pueblo y que dé unos resultados para poder posibilitar una sociedad mejor. Basta ya, por una vez en la historia, de divisiones, porque los que salen ganando son siempre los mismos. Unidad, fraternidad y amistad. Va, pero ¿qué vos que te diga? Hola. Hola. Mira, que estem molt agraïts. Nosaltres som una plataforma de Sueta, que som Pensa Pensions Dignes, i hem vingut a passar la festa en companyia de Jaios Flautes i altres plataformes. Nosaltres som de suecos de Sueca. No va ser viu. Digamos que. Oye, ha sido un día maravilloso, un día que no voy a olvidar nunca, por toda la cosa que has aquí conmigo. Un saludo también para la tradición del pueblo. Guapo. Diga algo. Si no, algo. No, que no. Súmate a la causa, coñones. ¿Qué vos que diga? Que ha estado todo muy bien. Hombre, incluido el homenaje. Muchas gracias. Oye, ¿algo?
Bon dia, si estem per unes pensions dignes i un bon dinar, i celebrant-ho en els companys. A disfrutar, que també toco. Res, un dia memorable que tindré sempre guardat en el coret, perquè gent tan meravellosa com les i els iaioflautes pues, s'han pensat que meresc un homenatge. I res, qui se'l mereixen són ells, la veritat. I elles, per la seva lluita diària incansable, per les pensions d'avui, sobretot les de demà. Bé, doncs així estem celebrant l'1 d'octubre, una jornada de lluita, i la lluita continua i el 26 tot a Madrid. La companyia de Cádiz. Exactamente, desde Cádiz. Pues nada, como ha dicho el compañero, esta lucha continúa, tenemos que tener esa llama encendida, salir todos a la calle y el 26 a Madrid. Y por supuesto, algo que no se me puede olvidar, y además estoy por eso, por los cuatro homenajes que se le han hecho a los compañeros y especialmente a mi compañero Polo. Y tú lo has dicho, ¡viva Andalucía y viva Valencia! Bueno, desde la plataforma de Sueca de Pensiones Dignes, no me cesa recordaros que aparte de reivindicativos, también hemos agrado la festa y también hemos agrado un bon dinar y una buena compañía. Vale, adiós. Ara em toca a mi. Bueno, pues jo estic molt content d'estar ací avui i espero que això ho tornem a repetir més voltes. Ja està. Paco, alto que tu. Pues nada, estamos aquí con los componentes de Yaios Flautas de Valencia. En la PA siempre los hemos apoyado y los seguiremos apoyando. Y siempre agradecemos la lucha que hacen por las pensiones. Y le doy las gracias a todos por este sencillo acto, pero emocionante. Gracias. Muchas gracias. Vale, me va a tu taula. Me lo pasas en un poquito. Vamos a poner unas palabras de caballero. Venga, va. Hola, amigo. No, pero dame usted. Mira, Lee, para ti. Vamos allá, saludo para todos. Felicidad y salud. Ahí esté. Buen día. Sí, es un prejuicio. Antonio, venga. Hola, pues un saludo. ¿Y qué quieres que te diga? Nada, un saludo. Lo que te salga. Estamos muy contentos de haber celebrado todo este acto y ánimo y para adelante todos. Y va siendo uno de los reconocimientos. Bueno, inmerecido, pero muy agradecido, evidentemente. Así es, así es. Compañera. Compañera, ¿hay algo de tal? Nada, que aquí estamos celebrando porque siempre estamos peleando, pero bueno, ahora estamos divirtiéndonos un rato y compartiendo un buen rato, un buen agradable con los compañeros. La verdad es que la lucha sigue en estos momentos malamente. Así es. Compañera, unas palabritas. Hola, buenas tardes. Soy Nayayo Flauta y me alegro mucho de estar aquí compartiendo con todos. Y sobre todo el que está grabando, un chico guapísimo. Y nada más. Nada, no sé qué quieres que te diga, que estoy muy contenta. Sí, que estoy muy contenta de estar con mis compañeros, con los yayoflautas. Llevan muchos años luchando y esto, en fin, tenemos que agradecerlo no solamente la gente jubilada, sino que la gente joven, porque luchar es futuro. Nadie nos va a regalar nada. El día ha sido maravilloso, hemos visto a personas que hacía muchos años que no podía ver, porque yo no puedo ya venir con ellos, pero yo soy una antigua yaya flauta, de las primeras. Bonica, buenos días. ¿Qué? ¡Ay, hola! Chico guapo. ¿Qué vos, bonico? Que parles, que penses, lo que digas, lo que seas. Pues yo estoy muy contenta porque estoy con los meus compañeros desde Faya Monsanz y es muy mol. Y a tú también. A Carlos. Bueno, digas. ¿Cómo hacéis? Bueno, yo creo que tenemos que estar todos contentas porque ha sido una cuestión muy, muy representativa. Tenemos que venir dilluns a defensar els drets dels pensionistes, dels presents i els futurs. I jo crec que l'acte d'avui ha sigut a prop de 80 persones, jo crec que ha sigut molt important. I tenim que continuar lluitant en el carrer, que és el nostre lloc d'estar. Sempre en el carrer, no sentats en el silló.
i tot el dilluns i el proper dilluns 6 de o 7 el proper dilluns d'octubre tenim que estar una altra vegada, en aquest cas la plaça de los Pinazos. Gràcies, companys. Jo va parlant de tu, perquè però jo no sóc ningú, jo no sóc. Val. Val, lo que sé, pues estic no sabria no sabria la paraula que d'expressar, a part de molt contenta, però satisfeta, en emoció i molt bé de trobar-se així gent que encara en ganes de lluitar i anar contra tot el que ens està ara llevant i pel futur dels meus nets o dels nebots o del futur de tot la gent jove d'ara, que és molt negatiu. Jo penso que és molt negatiu. No per ser ja una iaia, perquè tots ja jo pensem això, que ai, quan jo era jove era... No, ara ve molt, però molt contenta d'estar així. Moltes gràcies. De res. Tu què, no vas a hablar? Una palabra, ¿no? Yo he hablado mucho. ¿Hablo, hola? No. A los dos, uno de ellos. Háblate tú. ¿Por qué? Aquí, lo que sientes. Lo que siento en mi corazón, pues mucha alegría, porque estoy con los homenajeados y con los compañeros. Estoy muy nerviosa, no puedo hablar. Desde que me dio el ictus está tarada mi voz. Vale, pues nada, celebrando aquí los yayoflautas, una comida de fraternidad y de solidaridad para animarnos a seguir adelante. A ver, el compañero de penas, de hoy no hablo. Yo estoy muy triste hoy, estoy muy triste porque me encuentro solo, no veo a nadie que conozca. Y como nadie me saluda, pues yo, triste. Pues no sea porque del frente no te ha pegado la paliza comiendo. Y además ha hablado todo en valenciano, que yo en valenciano casi no lo entiendo, pero a todos le he dicho que sí. No soy feliz. Hola, buenas tardes. Pues a mí me parece un acto estupendamente, entre otras cosas porque es la culminación, digamos, de todo un trabajo que hemos hecho durante muchos años. Hay que tener en cuenta que los yayoflautas comenzaron hace ya 13 años. Por lo tanto, hemos hecho muchas cosas. Gracias por venir. Gracias. Jesús, la jefa. Y hombre. Este es el nuevo. Unas palabritas. Desde el corazón. Pues que estoy muy bien. Pues que es un día inolvidable, emocionante, sobre todo porque estamos todos juntos, que es lo más importante, que nos vemos de vez en cuando, pero como hoy no, a comer muy bien. Y luego emocionada por el acto que le han hecho a mi marido, que podamos seguir muchos años juntos. Venga, y muchas gracias a ti también. Un abrazo. Ay, Carmen, te toca. Hola, buenas. Yo lo único que quiero decir, después de mucha gente que ha estado hablando, para la gente joven, que tome ejemplo de los yayoflautas y la lucha, que desde pequeños la hemos estado sufriendo. Y además hemos luchado, igual que ahora la película de que hacen de las abogadas, todo eso lo hemos peleado nosotros, lo hemos luchado, y eso han sido vuestros abuelos. Ver esa serie también para ver la lucha de los abuelos desde nuestra juventud, lo mismo que sois ahora vosotros, y tenéis que continuar con nuestro ejemplo. Adelante. Carmen. Carmen. Hola, buenos días. Nada, que estamos, buenas tardes ya, que estamos muy contentas de habernos juntado tantas amigas y que nos juntemos muchos años más. Gracias. Nada, que estoy encantada, es la primera vez que vengo a la comida y estoy encantada de tanta sabiduría, tanta solidaridad y tanta libertad entre los mayores. Muy agradecida. Si deja la señora de chillar, entonces diré que buenas tardes. Para mí ha sido un día muy emocionante, puesto por vernos a reunirnos las viejas glorias que empezamos. Y aunque estamos ya viejas, aquí estamos, continuamos estando aquí. Un beso para todos. Hola,
Hola, un orgullo pertenecer a Yayo Flautas, un orgullo haber empezado a crecer en el 15M y sabemos que hay que continuar, la lucha sigue, están volviendo tiempos feos. Gracias, Mónica. Atiende, perdona, Paco. No, yo estaba, estaba en lotería. Hem vingut de Sueca, uns companys i jo, pues per celebrar amb els companys de València, igual que altres que han vingut d'altres pobles, el dia de demà, el 1 d'octubre, i homenatjar així a uns quants companys de Yayo Flautes que ens han emocionat moltíssim. Estem molt a gust, just, i com sempre reivindicant les pensions i tot el que n'hi ha al voltant de les pensions. Yeah. Un saludo, un saludo. Saludeu. Ahí està la força, un exemple a seguir, companys i companyes. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.